Sabores bolivianos. Me voy a la mesa número 4 con Nicole Valdés. Hola, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Tenerla por acá. Uy, mira lo que nos trajo. Pequeña Delicia se llama su emprendimiento. Voy a probar un poquito. A ver. Bueno, esto es una versión de una torta volta. Está directamente con dulce de leche. Es una masa súper húmeda tipo brownie. ¡Oh, qué rico! ¿Qué tal? Bueno, vamos a preparar esta delicia de una vez. Lista de ingredientes, por favor, Alan. Claro que sí. A ver, voy a leer. Atención, vamos con la receta. Tortita Volcán, 2 huevos, 120 mililitros de aceite, 160 mililitros de leche, 180 gramos de harina, 60 gramos de cacao, 2 cucharadas en polvo de hornear, una pizca de sal y 100 mililitros de agua hervida. Y para el relleno, atención, 200 gramos de dulce de leche, 100 mililitros de leche. Y para la decoración, grajea de chocolate y chispas de chocolate. Gracias, Alan. Ah, me dice que a la lista agréguele azúcar 140 gramos. Ya, pero no se enojen, Nicole. Cualquiera se olvida. Pero por supuesto. Bueno, Nicole. Bueno, Chichín. Ahora sí. Aquí vamos a comenzar lo que es nuestro famoso bizcocho. Ya. Son 140 gramos de azúcar. Lo que nos olvidamos anotar. ¿Se olvidaron? Aclárese. 90 gramos de lo que es harina. Harina 3040. 30, directamente 30. La normal, la que la tenga normal. En... Sin leudante. Exactamente. Ya. 30 gramos de cocoa. Cocoa. La que viene en la latita que uno siempre toma de niño, digamos. No, esa directamente tiene azúcar. Esta ya. Es cocoa. Cocoa sin azúcar. Sin azúcar. Hay que pedirle así como, deme la amarguita, digamos, la que no tiene azúcar. Exactamente. Todos los ingredientes que tenemos acá los podemos encontrar en la casa y podemos realizar lo que es el bizcocho. Ok. ¿Ese que más le ponemos? Esto es el. Directamente son 2 cucharaditas. O lo que guste directamente. Ah, o media grande. Exactamente. Ok. Eso para que levante. Digamos, perfecto. ¿No? Sí. Lo que es la leche son 80 ml. 80 ml de leche. Todo leche. Así, medida precisa para precisa, que no se pase. Precisa, precisa. 60 de aceite. 60 de aceite. 60 ml de aceite. Ya. Aceite. ¿Qué más le metemos? La pizquita de sal. Sal, porque para que resalte el dulce, digamos. Para que resalte lo que es la cocoa. La cocoa. Exactamente. Okidoki. Y los 50 ml de agua hervida directamente. Tiene que estar súper caliente, ¿no? Porque esto tiene que estar caliente. Exactamente. Ya, ya. Y bueno, con nuestro batidor de globo. Métale. Vamos. A mezclar todo. Mezclar. Todo esto, porque después se lo llevan las chicas. Que nos gusta el orden, nos gusta ver todo limpio. En la cocina siempre hay que tener todo ordenado. Yo siempre voy así cocinando y voy ordenando, ya eso que cocine y ya yo voy lavando. Te cuento, Chichi, que yo voy lavando. ¿No es? Es como para no llegar a ese punto de decir, ay, tantos platos, prefiere uno que se vaya yendo de a poquito. ¿No es? Mira, Chichi, okay. Nos quedó un poquito más de... Lo que es el polvito. Ah, el polvo de hornear. De hornear. Que no quede nada en el platillo. Que no quede nada. La sal. Exactamente, la salsita. Sí. Parece que se nos pegó. Es la humedad. Está lloviendo fuerte ahora. Bueno, estaba hace rato a la mañana. Ok, esto de aquí tengo que llegar hasta llegar a que se mezcle bien, sin grumitos y luego... Sin grumos directamente y aquí ya los moldecitos. No, nuestros moldes directamente engrasados. ¿Ya? Con harina. Con harina. Eso se va a ir al horno. ¿Cuánto al tiempo horno más directamente o menos? 53 minutos exactamente. ¿Ya? A una temperatura de 200. 200 grados, 53 minutos, exacto. Bueno, nosotros vamos a terminar de batir esto. ¡Lo metemos al horno! ¡Nicole! Bueno, ya está todo listo. Era 53 minutos al horno, a 200 grados. Ahí está. Ah, me había olvidado. Retirar y desmoldar, ¿no? Ah, ya. Ah, ahora, Nicole, un dato, por si acaso estábamos charlando. Me dice, si quiere, porque le da otro sabor. Puede agregarle a lo que estábamos batiendo un huevo. Un huevo opcional directamente, ¿no? Si te gusta que esté más esponjoso, directamente le ponemos un huevo. Y si quieres más húmedo, directamente no le ponemos, ¿no? No le ponemos. ¡Pum! Al horno. Entonces, era nada más para mostrarle y darle ese pequeño detalle a ustedes. ¡Al horno! Venga. Ahora sí estoy con Nicole. Nicole, ya casi listo, ¿no? Exactamente. Ya directamente al sacar el horno, lo
desmoldamos bien calientito para que quede muy bonito. Y lo vamos a decorar, ¿no? Ok, ¿eso qué es? El dulce de leche lo hago en casa, te cuento. Ya. Es exquisito, es pastelero. ¿Cómo lo haces el dulce de leche? El dulce de leche directamente con la leche condensada, a baño María. La dejas hervir. ¿Cuánto tiempo? Porque yo quise hacer una vez y fue como casi 3 horas. No, 25 minutos. A 25 minutos nomás. Exactamente. Ah, para que quede un poquito más ligerito. Exactamente. Ok. Ahora agregamos las que son las grajeas de chocolate. Mira, fácil para hacer con ingredientes que tenemos en casa, más que todo. Exactamente. ¿No? Para no complicarnos, para algún deseito para hoy de la tarde o puede ser en estos días, dale, igual, para que lo puedan hacer. Y lo decoramos a nuestro modo. Ok. Igual este podemos colocar cualquier, puede ser mermelada igual, ¿no? Exactamente. Depende también del gusto que uno tenga. Directamente hacemos lo que es mermelada de guayaba, digamos, de guayaba, de limón, de maracuyá, de frutilla, todo. Eso. ¿Dónde podemos seguir a través de las redes sociales, Nicole? Bueno, en las redes sociales estoy como Pequeñas Delicias by Nicole Valdés. Ya. Y estoy en Instagram como Nicole Valdés-repostería. ¿Estás vendiendo en estos días o estamos...? Exactamente. Estamos en la plataforma de lo que es el pedido ya también. Ah, ya. Estamos como Pequeñas Delicias. A través de delivery y todo. Exactamente. Y estoy recepcionando pedidos al número de teléfono, el 763-69-202. Perfecto. Gracias, Nicole. Mira cómo quedó esta tortita volcán de chocolate. Ideal para que lo hagan también. Y si le da flojerita, llámela a Nicole ahí atrás de sus redes sociales. No, sabores bolivianos.